¡Ayúdenme! 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 En lugar de amar a Dios, los fariseos que amaban el dinero escuchaban las enseñanzas de Jesús y se burlaban. Él les respondió contando esta historia. El hombre rico y Lázaro. Un año antes, sea una plaga también. No debería permitirte rogar en mi puerta. Perdóname, señor, perdona. No he comido en varios días y me preguntaba si me podrías dar las migajas que caen de tu mesa. ¿Migajas que caen de mi mesa? ¿Qué comerán los perros? Tengo negocios que atender. Quema esto. Está infectado. ¡Finalmente llegó! Mi hermano preferido. ¿Qué quieres de mí ahora? Nada. Ya me di cuenta. Había un hombre rico que vestía con lino fino de color morado y vivía lujosamente. En su portón había un mendigo llamado Lázaro, cubierto de llagas, que anhelaba comer las migajas que cayeran de su mesa. Incluso los perros venían y lamían sus llagas. La hora había llegado para que ambos hombres murieran y pasaran de esta vida a la otra. Okay.
una limosna. Bienvenido. ¿Padre Abraham? Sí. Sí, soy Abraham. Bienvenido al paraíso. ¿Al paraíso? Sí, Lázaro. ¡El paraíso! Hemos estado preparando un banquete en tu honor. Sí, sí, ven. ¿Padre Abraham? ¡Lázaro! ¡Mándamelo! Para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy en agonía en estas llamas. Hijo, acuérdate. En tu vida recibiste cosas buenas. Y Lázaro recibió cosas malas. Pero ahora él es consolado y tú estás en agonía. Por favor, por favor. Además de todo eso, hay un gran abismo entre nosotros. Si alguien desea ir de aquí hacia ti, no puede y nadie puede cruzar de ti a nosotros. Padre Abraham, solo te pido una cosa. Permite a Lázaro ir a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos. Y que les diga, que les advierta, para que ellos no vengan a parar a este lugar de tormento. Tienen a Moisés, tienen a los profetas. Deja que tus hermanos los escuchen. No. No. Pero si alguien de los muertos va hacia ellos, se arrepentirán. No, si no escuchan a Moisés ni a los profetas, tampoco serán persuadidos si alguien resucita de entre los muertos. No, por favor, no, ayúdame, por favor, no. Lázaro, ven al lugar que tu padre te ha preparado. Ahora podremos dividir sus riquezas. Todos seremos ricos. Eso es lo que él hubiese querido. ¿En dónde crees que esté ahora? Él fue rico en esta vida. Estoy seguro que será rico en la próxima.